Bueno, ustedes saben que casi siempre se espera con mucho interés la rendición de cuentas del presidente de la República de turno. En esta ocasión le sucedió al presidente Luis Abinader su segundo año. Y la verdad es que lo primero fue visto, oído y leído por casi la mitad de la población. Eso se midió en el día de ayer y prácticamente el 47% de la población o vio, o escuchó, o leyó, o ambas, o las tres cosas al mismo tiempo, la vio cada dominicano. Bueno, ese discurso del presidente fue ampliamente respaldado por la población, pero también por las instituciones empresariales del país, como el Consejo Nacional de la Empresa Privada o la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Pero yo quiero detenerme, porque fue un discurso bastante largo, con muchas cifras y con muchos elementos importantes, y evidentemente la parte también política. Pero yo quiero detenerme en estos tres elementos de lo que dijo el presidente. Miren este primer punto. Dice el presidente en su discurso que el gobierno ha subsidiado los combustibles, ha ampliado las raciones de alimentos en los comedores económicos, ha incrementado el subsidio al bonogás, ha aumentado las transferencias a la tarjeta Supérate, donde se han gastado más de 14.540 millones de pesos. Y fíjense ustedes, porque todos sabemos el sacrificio fiscal que está haciendo el gobierno con los subsidios. Pero cuando el presidente los junta todos, ahí es que uno se da cuenta la gran labor social o de inversión social que ha estado haciendo el gobierno dominicano. Miren el segundo punto. En este segundo punto, el presidente dijo que a final de este mes habrá 300.000 nuevas familias incluidas en el programa Supérate, con una inversión de 41.700 millones de pesos en los principales subsidios, y para noviembre habrá 1.650.000 familias beneficiadas, y el aumento del dinero para el gasto social representará 263.000 855 millones de pesos. ¿Y yo por qué estoy repitiendo estas cifras? Porque resulta que la clase media y la clase alta prácticamente ignoran este tipo de ayuda, porque esta ayuda va a los sectores marginados, a los sectores pobres o a los sectores que están precisamente en una situación mala. Y ese discurso lo que destaca esa ayuda social, para que así lo sepa todo el país. Y finalmente, el presidente dijo esto. El presidente dijo que tiene en ejecución más de 500 obras por un monto de 86 mil millones de pesos, y que en su gobierno se han concluido obras con una inversión de casi 15 mil 400 millones de pesos. Y esto es importante, porque lo que demuestra este gobierno es la diferencia con los gobiernos anteriores. Le ha dado continuidad a obras que se habían iniciado. ¿Cuál era la política anterior? Que una obra que iniciaba un gobierno y no la podía terminar, la dejaban en el abandono. Como una forma de decir, no, eso no lo hice yo. Pues este gobierno no. Este gobierno le ha dado continuidad a la política de Estado. Y lo que ha hecho es que las obras que estaban sin terminar la ha terminado, y eso es un logro también de este gobierno.